Hola, soy Jokercero, bienvenidos a mi canal y en esta ocasión mis suscriptores definitivos después de un largo tiempo han regresado a las curiosidades de Danganronpa. ¿Durará su regreso? No lo sé. Y sí, debí subir este video hace una semana porque fue ahí cuando el anterior video de curiosidades alcanzó su meta, pero como saben, más vale tarde que nunca y tiempo no es que tenga mucho. Y como es tradición, tomaré el comentario con más likes para hacerle caso y en esta ocasión, como se puede apreciar, el ganador ha sido Gundam Tanaka, el creador definitivo. Y bien, veamos si uno de los juzbandos favoritos puede mantener las curiosidades más activas de aquí en adelante. Sin nada más que agregar, empecemos. El nombre Tanaka significa campo de arroz y centro, que en conjunto puede significar campo de arroz central, mientras que el kanji usado para Gundam está escrito de forma irregular, aunque puede ser interpretado como los sueños de los ojos de la serpiente. El nombre de sus 4 hamsters o devas de la devastación son una clara referencia a revistas de manga shonen, referenciando a las revistas Sunday, Jump, Magazine y Champion respectivamente. El nombre de su talento en la versión inglesa es del creador definitivo, sin embargo en la versión japonesa se traduce como el miembro del club de crianza definitivo. Esto debido a que en Japón el club de crianza es un tipo de club muy común en la mayoría de escuelas japonesas. Sin embargo, del mismo modo que muchos de sus compañeros, Gundam superó las habilidades de un miembro de club, por lo que no es equivocado darle el título de creador directamente. En el libro de arte de Danganronpa Another Episode se puede ver una versión beta de Gundam controlando al robot del Robo Justice, lo que hace suponer que de la misma forma que Nagito, este podría haber aparecido en el juego a modo de jefe de parte de Ultimate Despair en cualquier momento del juego. En la versión inglesa, Gundam comparte el mismo actor de voz, Christopher Gliera, con el personaje de Danganronpa V3, Ryoma Hoshi. Gundam es de los pocos personajes de la saga que hacen una aparición especial en el juego Danganronpa 3 por Hokkai Gakuen. Cabe resaltar que hace su aparición en unión con sus 4 hamsters. En algún momento del juego, Tanaka afirma que es débil al tipo agua, posiblemente sugiere el hecho de que no sabe nadar. Un gran ejemplo que refuerza esta afirmación es la escena donde la clase se divierte en la playa. Se puede ver a Gundam jugando en la arena en lugar de entrar al mar. Gundam afirma que no hay cosa que ame más que sus hamsters, además de odiar la existencia terrenal. También en sus ratos libres afirma que de pequeño la peor de las adversidades que tuvo que enfrentar fue la horrible cocina de su madre. Adicionalmente, al completar sus eventos y al regalarte su ropa interior, él menciona que esta es invisible para aquellas personas que poseen un bajo nivel astral. Gundam dirige una página web sobre el cuidado y crianza de los animales, demostrando su deseo de educar a las personas sobre el correcto cuidado animal, en especial hacia aquellos que no lo saben. Aparte, menciona que compadece al ganado por su crianza para el consumo humano, lo cual hace suponer que Gundam es vegetariano y de momento el único personaje del que se sabe esta característica. Su nombre es una clara referencia al popular anime de mechas Mobile Suit Gundam, además de que su ejecución es una clara referencia a una escena de este anime. Muy aparte de esto, hay muchas otras cosas que lo relacionan con este anime. Por ejemplo, su seiyuu Tomokazu Sugita ha hecho bromas con respecto al nombre de su personaje, diciendo que su mayor deseo es el de dar su voz a un piloto de Gundam, siendo que él es uno de los seiyus con un gran número de participaciones en los proyectos del estudio de animación Sunrise, pero que de momento no ha podido interpretar a ningún piloto de la serie Gundam. Muy aparte, en el anime de Danganronpa 3, Gundam nunca menciona su primer nombre, usando la excusa de que este está maldito y por tal motivo no puede decirlo en voz alta. Esto debido a un problema de derechos de autor con la serie de Sunrise. Sin embargo, en el Arco de la Esperanza, Gundam finalmente pronuncia su nombre. Curiosamente, antes de presentarse, hace mención de un sol naciente, haciendo referencia al estudio Sunrise. Y bueno, esas han sido las curiosidades de Gundam Tanaka, creo que ya se las sabían todas o tal vez no. Y como saben, pueden dejar en los comentarios de qué personaje quisieran más curiosidades, el más likeado será el elegido. Además, déjenme recordarles que si este video alcanza las 2000 vistas para antes del fin de semana, habrá un nuevo video de curiosidades automáticamente, o de lo contrario, esperará a tener las 5000 vistas. Y nada más chicos, si les ha gustado el video pueden darle like y compartir. Eso ha sido todo por hoy, cuídense todos, fuertes abrazos, muchos besos, saludos y adiós.